voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y sí, platicamos con Leonor Gómez Barreiro, periodista especializada en temas de transparencia, anticorrupción y Estado Abierto. Leonor, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, Juan. Y bueno, a propósito de estos comentarios que estaban haciendo en la introducción a la presentación y en el bloque anterior, pues vamos a hablar de estos gastos excesivos, pero también de cómo obtenemos esta información y cómo fue posible dar con algunos casos emblemáticos de denuncias de corrupción durante la administración de Enrique Peña Nieto. Y es que quien dice que la transparencia no sirve a estas alturas donde hemos conocido investigaciones periodísticas. Si no fuera porque disponemos de herramientas de transparencia y de leyes de acceso a la información, muchos de los grandes escándalos ya documentados de la administración del presidente saliente Enrique Peña Nieto quedarían en total oscuridad y con ello con altas posibilidades de permanecer en el olvido y en total impunidad. Pero hagamos un repaso. El primero de estos casos sería el de la Casa Blanca, que documentó que el presidente posee una casa en Las Lomas, en la Ciudad de México, con un valor de $7 millones, construida a su gusto y el de Angélica Rivera por Grupo IGA, una de las empresas que ganó la licitación del Tren México-Querétaro y que antes levantó obras en el Estado de México cuando él fue gobernador. La información fue documentada por el grupo de investigación de Carmen Aristegui en noviembre del 2014 y fue posible corroborarse por medio de solicitudes de acceso a la información. Luego el caso de Malinalco, en agosto del 2015, otra investigación periodística sobre el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en aquel entonces Luis Videgaray, quien completó la compra de la casa de descanso de Malinalco después de asumir el cargo en el gobierno federal, mediante un acuerdo otra vez con Grupo IGA y que también contó con documentos sustraídos con herramientas de acceso a la información y portales de transparencia. Luego la estafa maestra en el septiembre del 2017, esta investigación que revela la pérdida de 450 millones de dinero público en México a través de un esquema articulado de redes de corrupción que fueron rastreadas con los reportes de la Auditoría Superior de la Federación. El gobierno federal, a través de 11 dependencias, utilizó una y otra vez para desviar millones de pesos solo al revisar las cuentas públicas del 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad detectaron contratos ilegales por $7,670 millones y de ese dinero no se sabe dónde quedaron $3,433 millones según reportó esta investigación. Y bueno, pues la última, Enrique Peña Nieto, el presidente más caro de las últimas dos décadas, noviembre del 2018, la investigación fue realizada por la periodista Lina Loe Flores, publicada en el portal de Sin Embargo, que encontró que en tan solo 40 contratos firmados durante el sexenio de Peña Nieto se acaparan 1,778,135,328 pesos de gasto público en los últimos 6 años. Son contratos costosos por gastos en seguridad privada, seguros de centros de datos, renta, automóviles, motocicletas, computadoras, encuestas, quesos lácteos y embutidos. Los contratos cotejados forman parte de los 660 publicados hasta el momento, otra vez, en una herramienta de acceso a la información, el portal de obligaciones y transparencia, el famoso POP, de la Presidencia de la República, y competen a las erogaciones del 2012 al 2017. Como en otras ocasiones lo hemos comentado en algunas colaboraciones con ustedes en el programa de Contextos, sabemos que con transparencia no es suficiente, pero sin transparencia tampoco es posible dimensionar los costos de la corrupción en nuestro país y tomar acciones para desmantelar las redes de corrupción que proliferan, por supuesto, en mejores condiciones cuando hay entornos opacos. Sé que hay escépticos con el tema de la promoción de transparencia y hay quienes consideran que muchas de las políticas públicas que han emanado para el control de los recursos públicos son un rotundo fracaso. Y muchos suelen preguntarse para qué sirven si de todos modos se roban. Sin embargo, diré que jamás será lo mismo saber que alguien te roba algo a tener la claridad del impacto y la forma en la que se efectúa este robo. La transparencia es uno de los antídotos para impedir que la corrupción siga avanzando en nuestro país. Sin duda alguna, o sea,
A ver, ¿por qué conocemos ahora tantos detalles de antes que de lo que eran aparentes supuestos? Porque no había manera de corroborarlo, no había un celular donde tú pudieras tomar la fotografía en el instante cuando, por ejemplo, la maestra Elbester Gordillo va entrando a las supertiendas en San Diego para comprar generosamente en las boutiques de marcas dentro de las mismas tiendas. Entonces, creo que la transparencia va de la mano con la tecnología, con el desarrollo y el alcance de la tecnología, la posibilidad de que la tecnología también esté al servicio de quienes están buscando la información a través de las búsquedas y de las peticiones de información que luego se hacen a los sistemas que deben de funcionar al 100%, porque si no, pues lo único que hacen es aparentar y simular que quieren ser transparentes. Sí, Leonor, y sin embargo hay tanto por hacer. Claro, porque finalmente estamos, bueno, lo dicen los expertos en comunicación en plena era de la sociedad del conocimiento, donde también el conocimiento se comparte de manera colaborativa y finalmente todos tenemos también en nuestro poder la posibilidad de hacer público datos y otros hechos que forzosamente requieren esta verificación. Es bien importante, sobre todo las nuevas generaciones de periodistas que están haciendo mucho uso también de la tecnología, que también le den el uso adecuado, y para eso están estos portales de transparencia, para eso está toda esta solicitud de información que se pueden ingresar, para que el periodista tenga la posibilidad, además de lo que ya ha reporteado, de lo que ya ha palpado, de esa realidad que ya ha vivido con los testimonios en la calle, que le arrojan muchísimas injusticias y muchísimas actos de corrupción, se puedan comprobar a través de documentar cuál es la ruta del dinero y cómo han sido estas transferencias. Entonces, ahora, bien lo dices, estamos acompañados del uso de la tecnología, pero también los gobiernos están obligados a utilizar la tecnología para el beneficio también de la sociedad, y una de estas obligaciones que ya están en las leyes de transparencia, que hemos visto que hay muchísimos retos en su implementación, es que contamos, por ejemplo, ya con una ley que pide datos abiertos. ¿Y qué es un dato abierto? Pues un dato que la comunidad de usuarios lo puede utilizar de manera fácil, que no le quede por ahí en el olvido esa información. Y también exige que las personas que están dedicadas al manejo de información, a las investigaciones periodísticas de mayor profundidad, pues adquieran las herramientas y los conocimientos necesarios para poder interpretar toda esa información que ya está disponible. Porque muchas veces, bueno, pues tampoco es que se dé una interpretación correcta a la información que está ahí, y terminamos también difundiendo verdades a medias. Entonces, bueno, ahora hay grandes retos, y ahora estas investigaciones de estos casos de corrupción que se han logrado a través de grupos multidisciplinarios y a través del trabajo de muchas personas que han estado pues rastreando muchos de estos datos que están ahí, que pues nos sacaron a la luz estos graves casos de corrupción ahora en México y sobre todo en esta administración, que no son producto de la casualidad, que hay años de generaciones preparándose para el tema, y que bueno, pues ahora que ya tenemos esta información disponible, pues permite que la opinión pública juzgue la administración de un servidor público pues prácticamente antes de que salga, y no como en otras décadas donde teníamos las investigaciones de los presidentes cuando ya habían salido décadas después. Bien, pues muy interesante. Muchísimas gracias, Leonor, por estar con nosotros y por ofrecernos tu comentario en este contexto de la transparencia. Gracias a ustedes por el espacio, y les recuerdo mis redes sociales, @NonoBarreiro, y en Facebook, Leonor Gómez Barreiro. Gracias, muchísimas gracias.